Hello, my name's Lou Barker. Secretary González. And today we're going to cover the hardware on the Ranger PM7000. Hoy vamos a estar hablando del equipo PM7000. The Ranger 7000 has 4 voltage and 4 current inputs. El equipo tiene 4 puntos de voltaje y 4 puntos de corriente. Bluetooth standard. Bluetooth viene en todo el equipo. 2 USB ports. Tiene 2 para USB. 1 for USB cable. 1 para el cable de USB. And the other for jump drives. Y el otro para uno de remoto. The unit records 32 adaptive store mode channels. El equipo graba 32 adaptive mode channels. Okay. And 500 general parameters. Y 500 puntos generales. It also has waveform capture capabilities. También graba las ondas sinusoidales. With sample rates to 20,480 samples per cycle. Y con ejemplos de 20,480 por ciclo. Comes in an IP65 case. Viene en esta caja. And comes complete with Pronto for Windows. Y viene completo con el software de Pronto para la ventana. A battery charger. Un cargador de batería. A carrying case. Un cargador del equipo. Rogowski coils. Los cables para la corriente. To monitor currents. Para los CTs que son flexibles a través de los cables. Up to 6,000 amps. Hasta 6,000 amperes. It also includes a set of voltage leads. También tiene los leads de voltaje que vienen juntos, que es más fácil de bregar porque están todos unidos. That are fused. Y tienen fusibles para proteger. The unit powers off a channel 1. El equipo se prende a base de la fase 1, que sería la fase A. Up to 600 volts. Hasta 600 voltios, no más, no menos. 600. It also includes a set of jumpers. También tiene unos jumpers para el ground. And a USB cable. Y un cable de USB. Okay, my name is Lou Barker. Y yo soy Cristian González. And today we will be covering programming of the Ranger PM7000 Power Quality Recorder. Y vamos a estar cubriendo el equipo nuevo de PM7000. First off, I will open up Pronto for Windows. Primero que nada, vamos a abrir el software de Pronto. And I will click on Edit Logger Address. Y vamos a apretar el botón para editar el equipo. And I need to search for the COM port. Ahora vamos a buscar el punto de comunicación donde está ubicado. We are communicating with this unit via Bluetooth. Estamos comunicando vía Bluetooth. So I will select that. Y buscamos el equipo. And the Bluetooth communications will be 115 kilobaud. La comunicación del Bluetooth estaría bajo el baud rate de 115,200. If you were using the USB cable, the communications baud rate would be 921 kilobaud. Si estás usando el cable de USB, tendrías que usar la 90,000. Giving it a name. Le estamos dando un nombre. And by clicking on that, okay. Lo apretamos y le damos el botón de OK. You now see it listed under logger control. Ahora lo podemos ver en la mano derecha bajo el control de logger. I will connect with PM screens. Vamos a comunicarnos con la pantalla del equipo. And I am changing my view to zoom by 2:1. Y cambiamos la vista del equipo de 2 a 1. You have 4 push buttons here. Tienes 4 botones en la pantalla. The first one indicates the flashing C on the battery that it's in charge. El primer botón tienes una
un dibujo que demuestra que está cargando la batería. The IC is not flashing anything, so it's not in record mode. It would flash R if it is in record mode, and T if it's in time delay mode. El cuadrito de la izquierda te indica que ahora mismo no está grabando, pero tan pronto se pone a grabar, el equipo empieza a palpitar y enseñarte una letra T, si tiene un time delay, un delay de tiempo. You also have a help push button. También tienes un botón para ayuda. Where you can look at different contents. Donde puedes buscar diferentes and meaning of terms. Diferentes temas y los significados de cada cual. I will go back. Vamos a leer reversa. The big push button here. El botón grande donde están los dibujos de voltaje y corriente. Shows that we are currently set for a 4-wire Y. Indica que estamos para conectarnos en una conexión trifásica y cuatro hilos. It shows our phasor diagrams. Nos enseña los diagramas de voltaje y de corriente. And that we have an issue that there's low signals. Y que tenemos baja señal. If I click on that, si le apretamos el botón, it demonstrates how it should be wired. Nos demuestra cómo se debe conectar al equipo, los CTs, los voltajes y el neutral. And by clicking on details, si le damos al detalle, we can see what signals may be low. Podemos ver qué exactamente es lo que está mal. I will click on finish. Le damos terminar. Now the main menu. Ahora el menú principal. Push button. Apretamos. Brings you to the main menu screen. Nos trae al menú principal. And the first thing you want to do with the unit is configure it. Lo primero que quieres hacer con la unidad es configurar. So I will click on configuration. Ahora le damos a configurar. And I will select my hookup. Y le damos a hookup, que es montarlo. For the service that I will be connecting to. Para el equipo que vamos a conectar. There's all different Ys, deltas. Hay diferentes escenarios de diferentes posibilidades para conectar el equipo. Three phase, two and a half element. Trifásico, dos y medio elemento. Single phase. Monofásico. But we're going to select the three phase four wire. Pero vamos a conectarlo en tres fases, cuatro hilos. Click accept. Le damos a aceptar. Now I will set up my record mode and times. Ahora vamos a setear lo de tiempo de grabar y los tiempos. And I want to record for 14 days. Y quiero grabarlo por 14 días. So I will clear and type in 14. Apretamos borra y ponemos 1 y 4. Accept. Aceptar. I will set my memory use. Vamos a setear la memoria. Make sure it's set to 40 meg. Estamos seguros de que va a grabar hasta 40 megabytes. And you can adjust your different type of recording parameters. Puedes ajustar las diferentes porciones del equipo en detalle, en parámetros generales o la captura de onda sinusoidal. This unit records up to 32 detailed recording channels. Esta unidad puede grabar hasta 32% de los detalles. About 500 general parameters. Como 500 parámetros generales. And up to 8 waveform capture channels. Y hasta 8 capturas de sinusoidales. You can adjust the percentages by clicking on this bar graph. Puede ajustar los porcientos tocando la gráfica abajo. I will click accept. Le damos al botón de aceptar. Now you notice this is in red right here. Notamos que las horas están escritas en color rojo. And the asterisk, el asterisco, indicates that our general parameters is set too tight. Que los parámetros están seteados muy bajitos, está para setear en cada segundo. Most of the general parameters are the 50 harmonics on all 8 inputs. Casi todos los parámetros generales están las 50 armónicas.
And this IEEE specification is based for harmonics on 5-minute intervals. Y la IEEE especifica que las armónicas deberían ser grabadas cada 5 minutos, no cada segundo. So I will set that to 5 minutes. Entonces lo vamos a setear de acuerdo con la IEEE a 5 minutos. You also have a first in, first out mode. También tenemos reciclaje de primero entra, primero sale. Where if a jump drive is installed in the unit, once the unit completes its recording, it will copy the information to the jump drive. Cuando tienes esa opción, le pones un USB que lo va a pasarlo primero que nada antes de que se acabe. If recycling is turned on, it will then restart a new session, in this case of 14 days. Si está el botón de reciclar prendido, va a seguirlo automáticamente, va a seguir grabando por los próximos 14 días. If recycling is turned off, si el recycling está apagado and a jump drive is installed, y le pones una memoria externa, it will copy the information to the jump drive and stop. Va a bajar la información que ha grabado y para, no sigue. I'm leaving the storage mode at adaptive. Dejamos la grabación como adaptivo. And I will click accept. Y le damos a aceptar. Now we will program our detailed recording channels. Ahora vamos a programar los detalles de los canales. I am going to clear all and start new. Vamos a borrar todo lo que tenemos y empezamos desde cero. The push button here will suggest new functions based on the hookup that we've selected. La función que tenemos a mano derecha nos va a dar opciones para poder programar el equipo. By clicking on that, apretando el botón, it gives you suggestions, nos da sugerencias, and you can select what you wish. Y puedes seleccionar lo que te desee. Notice as I'm clicking on these parameters that the number here increments. Okay. Mientras vas cambiando los diferentes parámetros, el número va subiendo. I'm going to choose some other parameters. Vamos a escoger otros parámetros. And all the functions that are available are broken into function groups. Todas las funciones que están disponibles están divididas entre diferentes funciones de grupo. So, this is a three-phase hookup. I'm going to add some three-phase functions. Esta es una combinación trifásica y vamos a buscar parámetros que funcionen con trifásico. I'm going to select real power. Vamos a coger potencia real. And by accepting that, los kilowatts, y por aceptar eso, it now suggests other functions. Ella automáticamente te ofrece diferentes opciones. And I will add more functions. Te ofrece KVA, KW, Power Factor, todos en el triángulo de potencia. I've already programmed 17 channels. Ya hemos programado 18 canales. And they are now listed. Y ya están disponibles para grabar. Now we will program our input signals. Ahora vamos a programar las señales de entrada. If you are on the secondary of a potential transformer, si estás en la secundaria del transformador principal, by clicking that secondary PT, you may enter in the ratio and read your primary voltages. Ahí puedes setear, si está conectado a un PT, puedes darle la razón del PT para que el equipo pueda hacer los cálculos. Similarly, if you're on the secondary of a CT, you may click on that and enter in ratio to read your primary currents. Al igual que un CT, tiene una razón de 200 a 5, puedes ponerlo en equipo para que te pueda leer lo que está actualmente grabando.
The unit itself comes with Rogowski coils that have two ranges. El equipo viene con unas Rogowski coils que tienen dos diferentes settings, uno de 6000 amperes, que es el alto, y uno de 400 amperes, que es el mediano. You have a 400.0 amp range and a 6000 amp range. You can also use iron core CTs with the voltage output. También puedes usar otros CTs. And enter in ratios for those. Y la razón se le puede calcular y ajustar en el equipo. I'm just going to set it to 400 amps without a secondary. Lo vamos a setear a 400 amperes sin secundario, sin CT. And I'm accepting. Y aceptarlo. Now I will set the waveform capture parameters. Ahora vamos a setear las ondas sinusoidales. With most units out there, you would actually need to set in voltage bandwidths for your triggers. En muchos equipos disponibles, usualmente tienes que setearlos cada uno a diferentes escalas de la onda. This unit has a variety of trigger parameters that are available. Este equipo tiene diferentes opciones de diferentes triggers para grabar. You can turn them off by simply clicking on the parameter. Los puedes apagar and it removes. Por simplemente tocándolo por encima y solamente apretando los que necesitas. You may also allocate and change the number of wave sets per parameter. También puede achicar o agrandar las diferentes ondas que quiere grabar en el intervalo de tiempo. By clicking on one of the numbers, apretando el número que necesita grabar, you can allocate automatically or manually. Puedes que se haga solo, automático, o lo hace manual. I'm going to click undo. Vamos a darle para atrás. Because we have a greatest disturbance. Porque tenemos una disturbancia muy grande. Function. Uh-huh. Where I can set this and you don't need to enter in any thresholds. Usando esa opción no tienes que apretar ningún tipo de thresholds. The unit will record the greatest. La unidad va a grabar la peor disturbances for each of these trigger points. La peor disturbancia de cada uno de ellos. The worst case. El peor caso. Accept. Aceptamos. I normally capture all voltage and all current at the same time. Usualmente nosotros usamos todas las opciones de voltaje y todas las opciones de corriente. So I will accept. Así que aceptamos. And I will save it as a configuration. Y lo grabamos como una configuración. This unit also comes with preset configurations. Esta unidad también trae unas configuraciones de fábrica. But you can save up to 200 of your own configurations as well. Pero puede grabar hasta 200 diferentes templates con este equipo. You can give it any name up to 256 characters. Puedes ponerle cualquier nombre hasta 256 caracteres. And now that configuration will show along with the preset configurations. Ahora podemos ver la opción que grabamos ahora en las configuraciones disponibles. Si lo buscamos en el equipo lo vamos a ver. ABC. There it is. Ahí está. I will load it. Vamos a bajarlo. And let's do a recording. Y vamos a grabar. I will click on start recording. Vamos a empezar a grabar. The unit is able to
do a time delay recording to start at a precise future time or a few minutes after next power up. El equipo puede empezar a un momento específico que uno lo setea o varios minutos después que entra la potencia. But I'm going to start and erase all sessions now. Pero vamos ahora a borrar todas las sesiones que están disponibles y vamos a empezar desde cero. You can view your detailed recording channels. Puedes ver los detalles de cada uno de los canales. And you may scroll through them. Y puedes bajar las diferentes opciones: VA, fase A, fase B, fase C. And you notice that the IC is now flashing R. It's in record mode. Y podemos ver que el cuadrito de la izquierda, al lado de la batería, tiene la letra R, que eso significa que está grabando. You may also set channels to display. También puedes escoger qué canales va a enseñar en la pantalla. If you only wanted to see a few channels. Si solamente te interesan los más básicos, como los voltajes y las corrientes. Clicking the back button. Le damos al botón de regresar. You can view harmonics and phasers. Podemos ver los fasores y las armónicas. With the fundamental or without. Con el fundamental o sin. You may also show directions. También puedes ver las direcciones. You can scroll through the harmonics. Puedes subir y bajar en las armónicas. Or the signal type. O también las señales, cual si es la A, la B, la C. You may view the table of harmonics. Puedes ver también la tablita. We also have an inner harmonic option. También graba los interharmonics. And you may also view phasor diagrams. Y también puedes ver los ángulos de las corrientes y de los voltajes. You may also view waveforms real time. También podemos ver las ondas sinusoidales en el momento. Without the fundamental. Sí. Sin el fundamental. Or with. O con. You may find your peak voltage. Puedes que encuentres el voltaje pico. By clicking on the graph. Solamente llevando el cursor y apretando la gráfica. And you may zoom in on this by clicking above the origin. Y puedes entrar a verlo en detalle. You need to be on zoom. Tienes que darle al zoom haciendo de más. Or you may zoom out on this by clicking below the origin. Oh, le das para afuera dándole fuera de esa área. You can also view stored waveforms. También puedes ver las ondas ya grabadas. And one of the most important views that we have is this 3D bar graph. Y uno de los más importantes que tenemos en este equipo es la barra 3D. This is the first screen you should look at in your views. Esta debería ser la primera opción de ver en todas las opciones. It demonstrates a 3D bar graph of undervoltage disturbances. Te enseña las diferentes disturbancias que hubo durante el estudio. You have percent retained. Voltaje retenido. Versus time. Duration. Contra el tiempo y la duración. Versus the number of incidences. Señor, contra los diferentes cantidades de incidentes. You may also view the ranking of the captured waveforms. También puedes ver la gravedad de cada uno. By order of magnitude. Por términos de magnitud. Or by time. O por tiempo. You may look at the ITIC Sabima curve. Puedes ver la tablita de ITIC Sabima. All these red dots that are outside this blue line are bad for power supplies. Los puntitos fuera de la línea azul son malos para cualquier equipo que esté conectado
en este momento. So you may click on any of these red dots. Puedes apretar en cualquiera uno de esos puntos rojos. And it will show you that waveform. Y te va a enseñar el momento específico en que pasó el problema. We will go back. Vamos a regresar. And back. Regresar. And back. Y regresamos. And we can stop recording. Y vamos a parar. And that's the conclusion of programming, displaying, and recording with the Ranger PM7000. Y con esto concluimos el sistema de grabar, bajar la data y recopilar de el PM7000. Thank you. Gracias.